Hoy en Hablando en Serie tenemos a Humberto López, que va a hablarnos de Carnival, esa gran serie. Y hay un... Humberto, quería preguntarte a ti personalmente. Pregunta. Álvaro se ha dispuesto, se ha predispuesto a ser un esclavo. Y quería recuperar su sección. Dice que él la creó, pero es tuya. Sí, es mía. O eres mío. Ey. Entonces, no sé, ¿lo ves tú? ¿Cabe aquí? ¿No cabe? Yo creo que podemos sí. Llamarla, hablando en serio, lo podemos llamar la sección de Humberto a partir de ahora también, si quieres. No, teniendo en cuenta que últimamente cada vez que le ponemos el nombre de alguien a una sección terminamos Rosario de Aurora, no. Mejor seguimos llamándola Hablando en Serie, que le va bien con el nombre. ¿Entonces metemos al hombre este o no? Sí, ya buscaremos algún tipo de... ¿Yo puedo votar? No, ahora calladito. Algún tipo de soborno que me pueda hacer Álvaro para que le acepte aquí esa decisión. Yo estoy necesitado. pero yo no, gracias Álvaro. Bueno, eso es discutible. Sí, mucho. Hay necesidades y necesidades, Álvaro. Vale, exactamente. Sí, todo, Marco. Bueno, pues nada, entonces genial. Tenemos a los dos colaboradores de Hablando en Serie otra vez juntos. Esto parece un sueño. Y van a hablar de Carnival. Carnival. Una serie. HBO, como siempre. Por supuesto. La buena. Nos pagan, ¿no? Los de HBO. Deberían pagarnos un montón. Yo creo que es porque no se lo hemos propuesto, pero... Deberían pagarnos. Deberían. Guay. Pero a lo mejor nos hacen hablar de... ¿Te imaginas una serie de Sexo en Nueva York? ¡Oh, Dios! Porque eso es del HBO, ¿eh? Sí. Imaginad eso. Oye, pues no, pues... Y el show no de Ali G, ¿no? El show de Ali G también era del HBO. ¡Oh, Dios mío! Y Roma. Roma, van a sacar una peli al final para cerrar la trama. ¿Sí? Sí. Para que veáis. Sorprendente. Bueno, hablando de Carnival. Carnival es una serie del HBO. ¿Y qué más? Ya yo no la vi. Quiero saber si es del HBO es buena. Como todos sabemos, la HBO se digna en hacer grandes series. ¿Lenta? Lentita. Tómatelo con paciencia. Si eres de estos que le gusta acción trepidante y disparos, muerte... No, 24. 24. ¿Pero de qué va Carnival? A ver, yo no lo he visto. Carnival, el inicio es bastante raro. La serie en sí es rara. Es rara de cojones. Pero el inicio, sobre todo, que no tiene... Es decir, ¿puto sentido? Puto sentido. Es decir, empiezas a verla y muchas veces preguntas, ¿pero por qué? ¿De dónde viene esto? A lo largo de los episodios ya te lo van explicando poco a poco, pero el principio es muy, muy raro. Entonces, datos, por favor. En realidad, empieza la serie con... ¿De qué va? ¿Ambientación ahí? Bueno, el inicio... En 1933. La primera escena de todas se ve una imagen totalmente negro y aparece el enano de rojo de Twin Peaks, ¿vale? Es el mismo doctor, lo que pasa es que hace otro papel, no hace ese mismo. ¿Vestido de rojo? Pero no está hay veces que se viste de rojo, pero no, va a ser trajeado. Y dice que hay una lucha entre el bien y el mal, y que en cada generación hay un elegido de las fuerzas del bien y uno de las fuerzas del mal, y tienen que luchar. Ajá. Y ya con eso te empiezan a plantear un mundo que dices tú, vale. Entonces es en la depresión en Estados Unidos, en el año, creo que es en el 33, cuando está, 1930 y poco. Te van comentando, transcurre la historia en dos frentes a la vez. Siguiendo el Carnival, que es una feria, la feria de monstruos, por así decirlo, es una feria de monstruos. Y la vida de un reverendo en Los Ángeles. Entonces hay dos personajes principales, el reverendo, ¿en Los Ángeles era? Sí, en Los Ángeles. Vaya, curioso. El reverendo Justin y Ben Hawkins, que se mete en la feria así de una forma un pelín forzada, pero que parece como que hay algo raro ahí en el ambiente. Y toda la feria es turbia de cojones, o sea, ahí hay pues los típicos freaks de feria, la mujer barbuda, pero parece que hay algunos que sí tienen poderes de verdad. Entonces nunca se cada vez se va viendo más claro que sí que hay algo de poder ahí dentro, además que desde el principio se ve que Ben Hawkins tiene algo raro. Y poco a poco va descubriendo ese mundo de magia que hay dentro del mundo de los monstruos de feria. Vale, suena interesante. Entonces, un circo ambulante, los freaks y la idea de ellos, y un párroco en Los Ángeles. Sí. Además, me imagino, no sé, que el elegido del bien y del mal no te lo dejan claro y es ambivalente. Es bastante ambivalente, sí.
No. Dices, a lo mejor el párroco es el malo, que es lo típico, ¿o es no? Es que tú lo, al principio lo ves y dices, bueno, pues te planteas las cosas, pero al final no tiene nada que ver. ¿Es una serie de cuántas temporadas? 24 episodios. Dos temporadas, murió antes de tiempo. Y además se nota, el final de la segunda temporada es demasiado abierto y la verdad es que es una lástima. Pero tiene muy buenas ideas. Una de las cosas más curiosas de la serie es que hay una trama principal claramente, o sea, que es la de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que son los dos elegidos, que desde el principio te das cuenta que son Ben Hawkins y el otro, son los dos elegidos. Entonces la trama de esos dos discurre en paralelo. Se nota que muy a lo lejos van a tener que confrontarse en algún momento. En la segunda temporada se hace mucho más patente eso. Y a la vez están las tramas personales del resto de personajes. Pero si te pones a... No he puesto a mirar con un cronómetro, pero si te pones a mirar la serie con un poco más de detenimiento, te das cuenta de que todas las tramas de todos los personajes, sean principales o sean secundarios, tienen casi el mismo tiempo en pantalla. O sea, eso es lo que me parece más interesante a la hora de enfocar la partida. Que aunque sea una trama realmente la principal, no tiene más peso que las demás. Es principal porque va a englobar a todo el planeta. Porque es una guerra que lleva 1000 años ahí pululando. Sí. Pero no tiene más importancia de peso sobre que repercutan el resto de las tramas, porque se llevan muy escondidas esas. Sí, que digamos que es muy coral. Pero tan coral que las historias secundarias tienen tanto peso como la principal. Exactamente. Entonces a la hora de enfocar una partida, que en esto que es la idea, por si alguien ha entrado, porque esto es el primer episodio de la segunda temporada, a lo mejor hay oyente nuevo. Hola, señor oyente nuevo, así en singular. ¿Seguro? uno oyente. Oye, a lo mejor, hay que explicar, ¿no? Que esta sección va de eso, ¿no? Es un podcast de rol y coge la serie. E intenta analizar los elementos principales de la serie y buscar un sistema o un juego o ideas para ambientación de cada una de las series. Basándonos en que las series es el formato actual que más se parece a partidas de rol en cuanto a módulos y campañas. Entonces, ¿cómo aterrizar Carnival en la serie? Aparte de la ambientación, que está muy bien, de los años 30 en Estados Unidos y de la parte de freak de esa época. Actualmente está en el sentido de rareza. De rareza. No de Star Wars. Exactamente. De monstruos, de feria, digamos. Sí, para los monstruos, por ejemplo. Exactamente. Actualmente hay un juego que es el Rastro de Tulu, que está ambientado directamente en esa época. Pues se puede aprovechar muy bien lo que es la feria ambulante, que llega a una ciudad y empiezan a pasar cosas extrañas. Está muy bien llevado hacia ese territorio. Y luego, ya si hay más historias de más posibilidad de jugar con el peso del bien y el mal. Yo veo dos enfoques muy claros para la serie, ¿no? Uno de ellos es directamente coger la ambientación, porque es una ambientación que no se suele utilizar mucho. Además que se suele utilizar más de una forma, no está enfocado tanto a la pobreza y tal, sino al glamour que tiene en los años 20-30 de descubrimiento de cosas y tal. Entonces esto lo enfoca de una manera mucho más cruda, mucho más bestia, que no se suele utilizar. Entonces es una buena idea para ambientaciones. Se podría coger el Rastro de Cthulhu y sobre todo Unknown Army. Es que tú lo estás viendo, yo creo que Greg Stolz y John Tynes, los creadores de Unknown Army, se reunían en su casa, se abrazaban y miraban llorando la serie juntos. Porque es que es como si hubieran cogido su ambientación y lo hubieran metido en los años 30. Todavía no está la nueva Inquisición y todas esas cosas, pero sí existen ese tipo de poder. Es que sí, es que hay personamantes incluso. O sea, se ven claramente los arquetipos, todo, es una pasada. Pero bueno, la otra forma de enfocarlo, que es la que me parece más interesante, es hacer uno hablar de la dualidad entre Ben Hawkins y el reverendo Justin, ¿no? Son dos personajes principales con tramas que no se tocan, pero que llevan a un punto común, ¿vale? Entonces, la idea que tuve para la serie, sí, Humberto también me ayudó. Sí. La idea era hacer varias partidas de varios grupos de jugadores y unirlas dentro de una misma ambientación, dentro de una misma historia global que conocieron los masters de todas las partidas, para llegar a un final común. En cada partida habría un elegido, de lo que sea. En Anu Army sería un arquetipo, un dios errante,
En New Orleans podría ser el líder sectario, yo qué sé, ¿no? En el caso de Skuzlu, o lo que sea, no sé. Depende de cada ambientación, depende del mundo que quieras utilizar, podría variar muchísimo. No, pero un elegido que va a cambiar la historia, ¿no? O que tiene todo el peso. Claro, que tiene la trama principal, recae sobre él. Pero al ser un reparto coral, que todos tienen sus propias tramas principales, todas se tocan entre sí, y no hay ninguna que tenga más peso sobre la otra, teniendo en cuenta el concepto de la serie, ¿no? Se podría llevar el concepto del elegido, que siempre es muy, muy cargante en una partida de rol, porque es la estrellita que estábamos hablando antes, ¿no? Que es solo uno, y la trama va sobre él. Se podría llevar más de esta forma, sí. Teniendo como el concepto de la serie. Entonces lo que me gustaría plantear, ya empezamos fuerte así la temporada, lo que me gustaría plantear, y he estado hablando con unos cuantos jugadores y me han puesto buenos ojos, no sé si por quedar bien o de verdad se han interesado, pero me gustaría hacer un llamamiento popular. Llamamiento popular. Llamamiento popular. Hacernos caso, por favor. Por favor, por favor. Porque para esta idea... Tiene que... Nosotros proponemos la idea, proponemos el apoyo y la logística, entre comillas. Pero necesitamos la ayuda de un montón de... Bueno, unos cuantos grupos de jugadores, ¿no? Entonces la idea sería esa. Mediante foros, foros o chats o simplemente con una lista de correo, como sea. Conectar a varios masters. A varios masters que creen un setting común. Entonces podría ser, yo qué sé, el fin del mundo de Mundo de Tinieblas, pues uno juega en Los Ángeles, otro en Montreal, otro en Nueva York, otro en Chicago, y jugar con que el apocalipsis está a punto de llegar y cada uno de ellos es, cada uno de es los una pieza importante. Es una pieza importante de alguna forma, es el elegido para que venza el bien, para que venza el mal, a lo mejor ni siquiera sabe que es el elegido. Pero que los másteres sí lo sepan, todos los másteres estén unidos y vayan narrando sus partidas por separado, pero con PNJs comunes, que se hagan un listado de las cosas que van ocurriendo en todas las partidas para que puedan hacer referencias a las partidas de los otros jugadores, de los otros grupos de juego, etc. Suena interesante, ¿sí? Suena interesante, pero claro. Es mucho curro. Es mucho curro. No, yo quería proponer esto y la verdad es que me encantaría verlo como experimento, ¿no? Como experimento social. Ver cómo se podría llevar esto. Libertad absoluta, o sea, no tiene por qué ser New Army, ¿no? Es que elijan los jugadores, que los grupos de juego se pongan en común, qué ambientación quiere utilizar, qué sistema, incluso pueden ser sistemas diferentes, ¿no? Qué sistema, qué tipo de juego, qué mentalidad se va a tomar, ¿no? Cosas así, qué tipo de jugadores, si va a ser más heroico, menos heroico, más, etc. Todo eso, y además que se pongan de acuerdo, esto ya sí sería como algo opcional, pero me gustaría, me parecería muy divertido, que todos se pongan de acuerdo para que todos esos grupos de juego queden en la jornada de la CLN del 2011, por ejemplo, o yo qué sé, o en una jornada, o simplemente en diciembre del 2010 en casa de Pepito. Todos para jugar una gran partida, que sería el final de la campaña, en la que todos los grupos de juego coexisten en el final, ¿no? Que ya es el fin del mundo, el apocalipsis, o simplemente que por fin van a conseguir comprar el pan. Y todos están ahí en la panadería. Incluso yo creo que si eso se consiguiera, muchos de nosotros, de los organizadores, entre comillas, podemos asistir. Es decir, nos encantaría. Sobre todo si nos pagan, ¿no? Yo creo incluso que solo por la satisfacción de ver este proyecto llevado a cabo, yo me daría por satisfecho con verlo. Ver el final. Sí, un pasajito a Madrid o que vengan, del clima que sí, está bien. Aquí se está muy bien, aquí está muy bien, genial. Pero me parece que no es guiño, bueno. Guiño, guiño. Guiño, pero... Aquí es Canarias, la Palma de Gran Canaria. Por si acaso. Sí, alguien está desubicado. Pues eso. Que ahí ves, ahí lo quedamos. Guay, guay. Dejamos ese... Suena bien. Ese reto en el aire y a ver qué suena, es un reto interesante. Veo que hay diversos problemas de logística y poner de acuerdo a tantos grupos. Sí, no. Pero me parece muy interesante y os animáis. Yo también tengo una propuesta para el final del programa, ahora cuando terminemos con esta sesión. Y a ver si hacen las dos. Nosotros lo que quería ofrecer era no solamente el intentar apoyar, incluso crear una ambientación o crear un setting, PNJs que pueda manejar todo el mundo, reglas, ¿no? O sea, un poco como hacer de máster de máster.
Y un poco dar ideas, controlar en los grupos, controlar que te hablen tú, oye, mira, que quiero enfocar esto, espérate un momento, yo te... y llevar un poco, seguir el hilo del destino y decir, ña, ña, ña. Ya. Ese tipo de suena cosas. Interesante, no solamente además, ¿no? eso, sino además hacernos eco de ello aquí, en el podcast, ¿no? Vale. Que si esto llevamos sigue... un diario sí, algo así, ¿no? Como pues siempre que hablemos de Hablando en Serie, los últimos 5 minutos decimos, bueno, pues en la última partida ha pasado esto. No, pues en Los Ángeles acaban de armar y están haciendo tal cosa. Hacer un poco un comentario de esto para que no se quede solamente en 4 o 5 grupos de juego, sino que se quede en todo el mundo y que... Aquí entonces ya esto es una llamada de ayuda, es decir, los roleros españoles, latinoamericanos, incluso... Ingleses que hablan español. Ingleses que hablan español, da igual, incluso si no hablan español, si conoces a alguien que quiera... seguir con esta idea o algo, comunícaselo, mira, insístele a ver si quiere participar. La verdad que es un reto grande, pero nosotros creemos que se puede llevar a cabo. Me imagino que no hemos inventado la pólvora. Yo creo que algo como esto ya se... A mí me suena algo similar con Mundo de Tinieblas hace años. Pero no llegó a gran puerto porque eran muchas visiones, eran mucha gente, y además Mundo de Tinieblas estaba embebido de gente que tenía la Biblia sobre la ambientación. Decía, está escrito en el libro así y es así. Esto se puede incluso adaptar, sí. Si las historias no cuadran demasiado, nosotros podríamos leerla e intentar adaptar. Se podría buscar varias formas de hilvanarlo. Por ejemplo, que la realidad es moldeable por las creencias de la gente, entonces cada grupo va moldeando la realidad y hay una confrontación hacia el final con esos términos. Así se justifican cambios en sistemas, cambios en perspectiva, y cuando llegan es una confrontación de varias dimensiones o de varias formas de ver el mundo, de paradigmas, y desde ahí, final. Confrontación y elección. Otras ideas. Estuve buscando en internet a ver si había alguien haciendo algo parecido, y dije, mierda, me han copiado. Además que yo ya tenía la idea... Humberto, tenía la idea... No, lo tuvo este hombre, pero... La verdad que... La había comentado yo, o sea que... Pero hace un par de semanas... Me dijo que me parecía que nosotros nos encargásemos un poco de este proyecto. Primero, me cagué en su vida, por Dios, más cosas no, por favor, pero me parece un gran proyecto y le dedicaré horas. Cuando estaba buscando por internet, ¿no? me encontré con que Termópila Roll está haciendo algo parecido, y me quedé, hijo de puta. No, pero... Cabrones, os odio. Y estaba haciendo una... Ha propuesto, no sé si... No le he hecho seguimiento, no sé hasta dónde ha llegado, pero ha propuesto hacer un setting que se llama La Ciudad, ¿no? Entonces, que en el que cada uno se crea una ciudad entre todos, una ambientación entre todo el mundo juega dentro de esa misma ciudad, juega con diferentes grupos, y es en una trama común. Es algo parecido a esto. Lo nuestro es más ambicioso, al menos yo quiero pensar que es más ambicioso, ¿no? Hombre, es que vamos hacia lo que veo ahí en ese proyecto, es que son historias separadas. Esto va a llevar a un final conjunto. Sí. Hombre, la es ciudad, mucho más ambicioso. Yo creo que el proyecto de La Ciudad, cuando tenga el setting suficiente, se podría empezar a hacer se podría. Pero es que esto va a tener un final. Que todo esto se va a invadir de alguna manera para llegarlo a un final. Es que es jodido porque estás diciéndole a unos cuantos grupos de juego que a lo mejor solo pueden jugar una partida porque todos trabajan o lo que sea, está diciendo que dejen de lado sus partidas para que empiecen la que nosotros proponemos, ¿no? Entonces es un grado de compromiso bastante alto. Pero nos gustaría intentarlo, ¿eh? Vamos, ánimo, chavales, ¿no? Venga. No, siempre hay gente joven, con más tiempo, internet, hay formas de jugar partidas que no es solamente jugando mesa. Se puede jugar Skype. Y la tirada... ¡He llegado un 10! No, hay programas de interfaz de tiradas y cosas así. Típicas cosas. Pero bueno, ¿qué más? ¿Hay más ideas? Yo tengo... ¿O esta es la única? Un par de ideas. No, ah, ya... te parece poco, ¿no? No, yo qué sé, pero... Ya saliendo de esta mega idea brutal... Ya estas son pequeñas ideas, pequeños conceptos pequeñitos que se me han ocurrido a mí. El primero es el de partidas individuales. Ya hemos hablado en esta sección y en otra de pequeñas partidas individuales de cada jugador. Y luego esto que se una en una gran historia. Entonces a mí se me había ocurrido la lucha por un alma.
hay elementos del bien y del mal luchando por ese alma, y los jugadores interpretan roles, es decir, bien, el mal, este pertenece a tal pecado, a este a tal mérito o virtud, y que los jugadores entre sí no conozcan su realmente su naturaleza, ni su conducta ni su naturaleza. Entonces, en una partida final, unificarlo, o sea, una lucha por ese alma y ver quién se la lleva. Entonces, eso es interesante. Yo creo que varios personajes de distintas facciones colaborando para que una persona llegue a un punto determinado y alterando los elementos del entorno. Uh-huh. Podría ser interesante. Y luego se me ocurrió ya estos manidos. Esto no es que haya inventado yo la pólvora. El bien y, la lucha entre el bien y el mal, pero personalmente, dentro de la propia persona. Y se me había ocurrido un tipo de ambientación barra sistema en el cual hay una lucha entre el bien y el mal. Si gana el bien, arrasa el mundo y perdemos el libre albedrío los humanos. Y si gana el mal, pues convierte el infierno en la tierra. Y tú estás en medio. Y si no te puedes ir para ninguno de los dos lados, ni puedes permitir que ninguno de los bandos gane. Porque si no, pierdes tu personalidad o te conviertes en un sufridor para toda la eternidad. Y me gustaría eso, ver cómo los personajes se desarrollan ahí y cómo se les tienta para que vayan a uno u otro punto y cómo ellos tienen que seguir la guía de en medio para es decir, algo que no es habitual en un poco en el rol, ¿no? Que continúe el statu quo, que todo siga como está y no difiera con el resto de la historia. Podría ser interesante, además si lo mezclas con ambientaciones más apocalípticas. Para hacerlo más divertido con mutantes. Con mutantes. Por ejemplo, y zombies también. Y zombies y mutantes. Y metes algún elemento, podría ser muy interesante. O luego lo podrías hacer mucho más sutil, integrarlo en una ambientación actual o incluso del pasado. Uh-huh. Donde las facciones están integradas en la sociedad y tú lo sabes. Exacto. Y es más una guerra de sociedad. Pero es muy interesante, sí. Sería como mago en un momento en el que ha llegado el equilibrio, quieres mantener el equilibrio. Exacto. Mm. Pero haciendo... Pero más maniqueo, además, y haciendo... Bueno, más maniqueo, no sé si es la palabra, porque el bien es malo también. Sí. Desde tu perspectiva, sí, el bien no es que... Exactamente, sino perdemos una de las grandes virtudes del humano, del libre albedrío. Uh-huh. Mm. Pues nada, ¿y alguna idea más? Creo que no. Estamos ahí suficiente. Nada, ninguna más. Ya, con esta creo que con la mega idea esta... Que no sé si nos saldrá, yo espero que sí. Ya, yo creo que con esto tenemos proyecto para rato. Para rato. Pues nada, pues hasta aquí hablando en serie. Y con esto damos concluido el primer programa de la segunda temporada. Voy a charlar un poco para despedirme y si quieren quedarse por aquí y comentar. Sí, sí, claro. Además, yo también quería comentar una cosa. Que... otra cosa, ¿no? Así. Ya, que... ya os daré los PX, da igual. Sí, es verdad, se te ha olvidado. Sí. Lo pensé, dije, les voy a dar PX, pero es que no tienen fichas. Y para que me digan, conservarlos, no. No. Deberíamos hacer las fichas y colgarlas. Sí, eso estaría bien. Haría sí, ¿qué lo haría, no? Oh, eres claro. Mira cómo lo sabes. Bueno, vamos a ver. No, pero... Humberto. Humberto y yo vamos a ir a Salud del Cómic de Barcelona. Vamos a ir allí, que es del 29 de mayo al 1 de junio. Del 29 de mayo al 1 de junio. Que acaba de salir el cartel, es horrible. Y bueno, la cosa es que queríamos hacer un pequeño concurso. Una chorrada, en realidad. Uh-huh. Nosotros vamos a ir un día... Todavía no se han repartido los DVDs. Lo sé. Y estamos viviendo más cosas. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Era para diciembre. Sí, en diciembre. Hemos estado ocupados. Bueno, pues la cosa será que el domingo, ¿no? El domingo. El domingo iremos con camisetas del programa. Será fácil reconocerlos, creo. Será fácil. Yo al menos voy a ir con sombrero, tú también, ¿no? A lo mejor sí, blanco. Que te obligue a comprar el sombrero. Gentleman. Iremos ahí de gentlemanes con sombrero, con camiseta, con una camiseta del programa. Y nada, es una chorrada, simplemente. Si vas a estar en el salón del cómic, y si no, pues pásate por el domingo y te pones en la puerta a buscarnos. Búscanos, y si nos encuentras y nos dices una frase que la diremos más adelante,
ir hacia nosotros y decirnos esa frase. El primero que nos diga esa frase se llevará una camiseta de regalo del programa. No es que nos desnudemos y nos quitemos las nuestras, será otra, tranquilo. Bueno, y si no, más que tranquilo, porque no, oye, a lo mejor si cuadra. A lo mejor cuadra. Pero en principio será otra. Sí, será otra camiseta, sí. Diseño propio y tal. O sea, es el otro esclavo, ¿no? David, ¿no? Hay que intentarlo. Sí, vale. Es el esclavo de las ilustraciones y del fotomontaje. Sí, lo tenemos en un cuarto oscuro ahí. Él ni siquiera sale ya, pobrecito. Saludos, David, si nos escucha. Vamos terminando, ¿no? Vamos terminando. Yo tenía otra gran proposición y parece todo novedades, todo energía, todo ganas. A ver cómo termina el año. Tantas piedras, no sé si llegaremos, pero... Pues yo tenía una proposición y estoy empeñado... ¿Indecente o...? Depende de cómo lo mire. Indecente. Estoy empeñado, y esa es la razón por la que empecé este podcast, a crear un poco de comunidad entre los roleros, porque somos grupos independientes que tenemos muy poca comunicación. En ese sentido, vuestra propuesta me parece muy interesante. Para crear un foro, yo creo que para en un futuro, si nosotros, tanto Álvaro como yo, nos gusta viajar, entonces si... Sí, podemos por ahí conseguir una partida de un solo día, que alguien dice, bueno, ¿queréis veniros a una partida? Nosotros nos estaríamos encantados de ir y participar. Mira. ¿Yo? Sí. Sí, pero el problema es el dinero, ¿no? Nos encanta viajar, es decir, solemos viajar con asiduidad, ¿no? No todos los meses, pero una vez al año o dos, quizás, si estamos por ahí. Vale, estamos para acá. Para ir a una partida, tío. He hecho un día para conocer a los grupos. Que os dejen en casa. Eso ya lo estoy diciendo tú. Eso lo estoy diciendo tú. Yo lo digo, pero es que si no, no sale rentable. No, yo digo que sí. Comida y consejo. Consejo, claro. Álvaro va a ser un poco primero, mi hijo. Sí. Ay, Dios. Bueno, por lo menos tenemos rolero que no liga, que antes no lo teníamos. Sí. La cosa es... centrémonos. Mi propuesta. Mi propuesta es un poco para crear esa comunidad y se me ha ocurrido hacer como fiestas temáticas. Una vez cada 3 meses, 4 meses, proponer algo que se tenga que hacer si quieres, y lo implantes en tu partida, para que sea con la sensación de que hay unos cuantos roleros que están haciendo lo mismo que tú por otros lados. Sí. Y poner como una metatrama. La primera que se me ha ocurrido está un poco en el aire, la verdad, no es la más brillante, pero... Por si os parece, sería contar. Echarle purpurina y así está más brillante. Álvaro, por Dios. Álvaro, yo echaba de menos a Álvaro. Ha sido bueno. Por sus chistes. No, ha sido bueno. Ha sido bueno. Estoy hablando en serio, Álvaro. No, me van a tomar en serio. No, ya se acabó. Te vamos a partir la cara, tío. En serio. A ver. La trama sería. Pero sí. La trama sería. En tu campaña, en la que llevas jugando 10 partidas, 15, no sé cuánto jugarás, contar un episodio desde el punto de vista de un antagonista o personaje no principal, no jugador. Y que todo lo que pase sea alrededor suyo. Contar su pasado, o sus planes de futuro, o una realidad alternativa, o contar algo especial de ese personaje... desde su perspectiva, y que los jugadores cambien la perspectiva de ese personaje totalmente, desde el principio a después de tener la información. Esa es mi propuesta. Yo lo voy a hacer. ¿Vale? Y... ¿De aquí a cuándo que esto tienen los oyentes? Tenía pensado dar 2 meses. Estamos a 26 de marzo, el 26 de mayo o así, haberlo hecho. El último domingo de mayo, vamos. El último domingo de mayo. Si lo hacéis... Mandadme un mail con vuestros comentarios y también lo reseñaremos en el programa. Le dedicaremos unos minutillos. Y nada, esa es un poco la idea. Y cada 3 meses puede dar una nueva idea de cómo enfocar la partida o alguna cosa muy de metatrama para ver si podemos darle un vuelco. Guay. Pues nada, aquí se acaba el primer programa. Falta ver consejos, falta el consultorio friki... Faltan las reseñas, falta un montón de cosas, pero hoy solo hay estas dos secciones. Escucha la música. Qué bien suena, tío. Ve, que está bien que haya un esclavo. No, muy bien esclavo, sigue montando. Venga. Bueno, pero el cassette no estaba tan mal. No sé, pero un poco... Vale. Aunque sí, la verdad que lo que he hecho de menos un poco fue...
no sé, tío, el rolero que no liga, tío, es que si no lo metemos no... Bueno, pero yo creo que eso... ¿Tú crees que esta temporada vas a ligar? Esperemos. Espero, yo le he echado la velita. Que ya... Funciona, tío. Sí, hay una santa que funciona bastante para conseguir novios. Pero no sé si no, ya no creo que eso. Bueno, está pedido. Bien, vale, está bien. A ver. Pues nada, tío. Gracias por venir y te tocará montar y estas cosas. Yuhu. Pero bueno. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Chao. Bye. Tío, me pasé un poco, pero bien. No, fue culpa tuya, fue el momento también, había bebido esa noche. La culpa fue mía, en realidad, no. Fíjate, hombre, la verdad que he visto así, sí, creo que fue culpa tuya, Álvaro, pero bien. Gracias por decirme que perdón. Vale.